Saludos, buenos días. Yo soy la doctora Waika Vélez, trabajo para Caribbean Vascular Center en Ponce. Es un centro de problemas vasculares junto al doctor Martínez Trabal, cirujano vascular, y al doctor Rafael Santini Domínguez, cirujano vascular también. En nuestro centro nosotros tenemos laboratorio vascular, manejamos problemas de hipertensión venosa, cuidados de úlceras de la piel y todo lo que está relacionado con problemas periferovasculares, adicional todo lo que es aterosclerosis de las extremidades, cadotidias, aneurismas y embolias al pulmón. Hoy yo le voy a estar hablando de lo que es la hipertensión venosa crónica de las extremidades, ¿verdad? Regularmente en nuestra población lo llaman como insuficiencia venosa, pero el diagnóstico adecuado para esta patología es hipertensión venosa de las extremidades. La hipertensión venosa puede estar dada por una incompetencia valvular o por un componente obstructivo. La incompetencia valvular es cuando el retorno de la sangre hacia el corazón se ve afectado porque esas valvulitas que cierran y empujan la sangre hacia el corazón han tenido un factor que ha dañado la competencia de las mismas. El retorno de la sangre causa una falta de oxigenación cuando hay una incompetencia valvular. Esto va a desarrollarse en pesadez de las piernas, cansancio, hormigueo, cosquilleo, ardor, hinchazón de las extremidades y pudiera haber lo que es engrosamiento de las venas, ¿verdad? O lo que se le llama la vena varicosa. La hipertensión venosa crónica se divide en una clasificación que se llama la CEAP. Esta clasificación la estratifica desde una etapa 1 donde hay unos spider veins o lo que son las venitas en telaraña, la etapa 2 que es la vena varicosa engrosada, la etapa 3 que es la vena varicosa e hinchazón de las piernas, una etapa 4 donde ya hay cambios en coloración en la piel, en la textura de la piel. La etapa 5 son aquellos pacientes que ya han tenido una enfermedad bien avanzada con úlceras de las extremidades que han sanado. Y una etapa 6 es una úlcera activa. El tratamiento más importante para tratar la hipertensión venosa de las extremidades y el tratamiento de elección es el uso de unas medias de compresión. Las medias de compresión van a servir como agente externo para ayudar a que esas valvulitas cierren, la sangre retorne apropiadamente hacia el corazón y haya mejor oxigenación de la pierna. Y esto hace que los tejidos comiencen a sanar y alivia significativamente los síntomas. La hipertensión venosa de las extremidades es común en nuestra población. Casi todos los pacientes van a presentar hipertensión venosa y no necesariamente tiene que haber un estudio positivo o un hallazgo de venas varicosas para que haya hipertensión de las extremidades. La hipertensión de las extremidades es más significativa en pacientes que están trabajando muchas horas de pie o sentadas en una misma posición. Por ejemplo, empleados de comedores escolares, policías, guardias de seguridad, enfermeros, maestros, tiempo prolongado en una misma posición, tiempos sentados en una misma posición sin poder elevar sus piernas o caminar apropiadamente, son factores que van a contribuir a la patología de la hipertensión venosa de las extremidades. La hipertensión venosa en sus etapas más avanzadas puede llevar hasta unas úlceras en las extremidades, cambios en coloración en la piel,
dermatitis venosa, que en la mayoría de los casos se puede confundir con una celulitis. Y sí tenemos muchas admisiones hospitalarias por celulitis en la pierna o porque se confunde con una dermatitis venosa o lo confunden con una flebitis, ¿verdad? Y para tener una flebitis hay que tener un evento de trombosis superficial en una de las venas. Hay condiciones como coágulos en las extremidades, en las venas a nivel de la ingle, las ilíacas, que pueden ocasionar un componente obstructivo, dañar esa valvulita y limitar el retorno de la sangre hacia el corazón. Para el tratamiento de los problemas de hipertensión venosa, como le dije anteriormente, el uso de las medias de compresión es el tratamiento ideal, el tratamiento de elección. La mayoría de los pacientes, si la utilizan apropiadamente y las utilizan todos los días, van a mejorar sus síntomas significativamente. Pero esto requiere uso diario. La media de compresión se pone temprano en la mañana, se quita al acostarse a dormir o en la tarde cuando ya ha terminado la jornada laboral y usted tiene tiempo de descansar y elevar sus piernas. También hay otros tratamientos de elección, como es la escleroterapia, que es un tratamiento cosmético. Este se utiliza para tratar la hipertensión venosa de las, lo que son las spider veins, perdón, esas venitas en telaraña a nivel de la, de los muslos. Cuando hay spider veins puede haber hormigueíto, cosquilleo, sensación de ardor en el área, y esclerosándolas, que se utiliza el tratamiento de escleroterapia, esto ayuda a mejorar los síntomas de las pacientes en muchas ocasiones. Para tratar también la hipertensión venosa, cuando hay incompetencia valvular con reflujo severo, se puede hacer lo que es ablación por radiofrecuencia de la safena. También eso es un procedimiento ambulatorio, que es un procedimiento sencillo, que consiste en insertar un catéter en la vena safena que va a transmitir calor en forma de vapor de agua y hace que esa vena se selle, eliminando así el reflujo venoso y ayudando a los síntomas del paciente. También hay una alternativa nueva que se llama el Venacil, que este utiliza un adhesivo médico para sellar la incompetencia valvular. Todos estos tratamientos se llevan a cabo después de hacer unos estudios que son mínimamente invasivos, como son el sonograma de las venas o un dúplex venoso. Para el mismo se debe hacer un protocolo para insuficiencia venosa para poder identificar bien la patología, ¿verdad? Y desarrollar un tratamiento individualizado para cada paciente. Permítame un momento, tengo una preguntita por aquí. Me están preguntando la dirección de nuestro centro. Nosotros estamos ubicados en la Torre Médica del Hospital San Lucas, es la oficina 602 en Ponce, en la avenida Tito Castro. Otra pregunta es, ¿cómo se distinguen las úlceras venosas de las úlceras arteriales? Las úlceras venosas tienen una distribución por encima del maleolo, o sea, por el tobillo, tanto maleolo lateral como maleolo medial, y siempre o casi siempre están acompañadas con cambios en coloración en la piel. Hay endurecimiento de la piel, cambios que se conocen como lipodermatoesclerosis, endurecimiento de la piel, resequedad, escamosidad, y en muchas ocasiones esa úlcera venosa se desarrolla después de un trauma, ya sea que te picó un mosquito, te picó una hormiga, te metiste con la pata de la cama, te cayó un pote de habichuelas en la pierna o en el tobillo y lastima esa piel y se desarrolla la úlcera venosa. Las úlceras arteriales, ¿verdad? Cabe mencionar
que el problema arterial es cuando los tubos principales que salen del corazón hacia las piernas desarrollan aterosclerosis, o sea que va a haber una limitación en esa llegada de oxígeno hacia el pie, y las úlceras arteriales van a ocasionar isquemia y gangrena de los dedos, de los pies, ya sea cambios isquémicos, que se ponga violáceo, que el pie se adormezca, se ponga pálido, principalmente las úlceras arteriales pudieran estar ligadas también a problema venoso. Por eso lo más importante es examinar bien al paciente con un dúplex de las extremidades, si es que el paciente no tiene pulso, para poder poner al paciente en tratamiento. Tengo otra preguntita por aquí. ¿Cuánto tiempo duran los efectos de la escleroterapia? La escleroterapia es un tratamiento cosmético, y el paciente que se inyecta cosméticamente va a inyectarse, ¿verdad?, o va a visitar la oficina médica por lo menos 2 o 3 veces al año. Ellas van a desaparecer. Se utiliza una solución esclerosante que trombosa la pared de la vena y hace que ellas desaparezcan, pero hay otras que van a recurrir en otras áreas. Por eso es que el tratamiento tiene que ser continuo. Para todos estos tratamientos es importante el uso de las medias de compresión. En nuestra oficina damos mucho énfasis al uso de la media de compresión porque ese es el éxito del procedimiento. El uso de una media de compresión apropiada para asegurarnos el cierre completo de esas venitas que han sido tratadas. La media de compresión, ya cuando un paciente las está utilizando antes del procedimiento, durante y después, nos garantiza a nosotros que ese paciente va a poder seguir con las recomendaciones médicas después de una cirugía ambulatoria de venas. Estos tratamientos usualmente son muy exitosos para el paciente que ha sido bien identificado por problemas venosos, y se pueden hacer tanto en todo tipo de pacientes, hombres y mujeres en nuestro centro. Utilizamos estos tratamientos específicamente para pacientes que tienen condiciones de la piel que son una hipertensión venosa crónica, una clasificación de CEAP de 5 o 6, y es usualmente para evitar la recurrencia de este tipo de úlceras en las extremidades y mejorarle al paciente la calidad de vida. Cuando podemos controlar la hinchazón de las piernas, mejoramos la oxigenación, mejoramos el retorno venoso, menos recurrencia de úlcera, hay menos pesadez, menos cansancio y el paciente mejora su calidad de vida significativamente. Los componentes obstructivos que pueden ocasionar hipertensión venosa pudieran ser una tromboflebitis, un evento trombótico al sistema profundo. Ya eso requiere, ¿verdad?, una evaluación un poquito más extensa, evaluación con el cirujano vascular, determinar si ese evento trombótico es crónico, o es agudo, si hay alguna alternativa quirúrgica de manejo, que usualmente en combinación con la terapia compresiva puede ayudar a tratar los síntomas y evitarle la recurrencia. El tratamiento principal para úlceras venosas es lo que se conoce como vendaje compresivo de múltiples capas o UNABUT. El UNABUT es una banda que viene con óxido de zinc, calamina, glicerina, que aplicada en forma de espiral con otras capas que son el caspalin, el coban y un ACE para añadirle compresión desde los dedos gordos hasta la rodilla, va a ayudar
a que esa úlcera sane apropiadamente. Este tratamiento tiene que estar llevado a cabo, ¿verdad?, por un centro especializado, alguien que tenga la experiencia en cómo aplicar ese vendaje, y siempre tener en consideración que si usted no le siente pulsos palpables al paciente, hay que hacerle un estudio arterial y un estudio fisiológico para asegurarnos que ese paciente tiene una buena perfusión y pueda tolerar el vendaje apropiadamente. El tratamiento para la insuficiencia venosa profunda, otra de las preguntas de nuestro público, es el mismo que para la hipertensión venosa, ¿verdad?, del sistema superficial, y es el uso de medias de compresión. Es importante educar a nuestra comunidad, ¿verdad?, acerca de lo que son las patologías de la hipertensión venosa, porque usualmente pensamos que tenemos que tener un estudio positivo, un estudio venoso, para identificar una incompetencia valvular para hacer un diagnóstico. Pero no, nosotros podemos tener hipertensión venosa de las extremidades sin tener una alteración en la anatomía o en la patología, ¿verdad?, de esas venas, ya sea por un paciente que presenta una obesidad mórbida. Eso va a crear, ¿verdad?, que a mayor peso, mayor fuerza generen esas válvulas de las venas para enviar la sangre de retorno hacia el corazón, y crea la hipertensión de las extremidades. Igual la mujer embarazada, el vientre grávido va a crear un peso en nuestra ingle y va a tener el mismo efecto que pudiera tener lo que es la obesidad, ¿verdad?, en lo que es la hipertensión venosa de las extremidades. Como les expliqué, distintos tratamientos para tratar la hipertensión venosa. Importante que usted consulte inicialmente con su médico primario, y si usted cree que sus síntomas se agravan, pedirle una evaluación con un subespecialista, y de esa forma podemos ayudarles a tratar las patologías, distintas patologías que ocasiona la hipertensión venosa de las extremidades. Nosotros estamos, como le expliqué, en el Hospital Episcopal San Lucas, la Torre Médica, en la Avenida Tito Castro, en la 909 de la Avenida Tito Castro, la suite 602. Nuestros teléfonos son el 787-651-1429 y el 651-1430 para si quieren más información o necesitan ayuda para su tratamiento. Le hablé ya de los tratamientos, la escleroterapia, la ablación por radiofrecuencia, el Benacid, sin olvidarnos antes de que todo esto es exitoso siempre y cuando el paciente se adhiera a la terapia de medias de compresión, que es el tratamiento de elección para tratar lo que es la hipertensión venosa de las extremidades. A medida que va progresando la enfermedad, van habiendo cambios significativos, así que yo les exhorto a todos los pacientes que nos están escuchando que no esperen muy tarde, ¿verdad? Ha habido un concepto erróneo en nuestra población, que se ha pensado por muchos años que la hipertensión venosa de las extremidades es un componente cosmético, pero es todo lo contrario. Tenemos mucho paciente que ha sufrido, ¿verdad?, de todo lo que han sido los cambios en la piel según la clasificación del CAP, y han desarrollado úlceras, y esto es una patología médica que es dolorosa, difícil de tratar, pero con el manejo y el cuidado apropiado se pueden obtener excelentes resultados.
Tengo una preguntita aquí de cuáles son las complicaciones de extraer las venas varicosas. La extracción de las venas varicosas se conoce como flebectomías. La flebectomía es una pequeña incisión de un milímetro en la piel después de haber realizado en conjunto con la ablación de la safena para evitar ese reflujo, o solamente flebectomías. Y esto, las flebectomías van a crear un proceso inflamatorio en la pared de la vena, en un ambiente controlado, para removerlas. Las flebectomías, que es la acción de remover la vena varicosa, ¿verdad?, viene de la flebología, lo que es la ciencia de las venas. Las flebectomías son excelentes para aquel paciente que tiene unas venas varicosas engrosadas, que se ven bien marcadas. Es una vena varicosa que tiene que tener de 3 milímetros o más de grosor, ¿verdad? Ustedes ven ese paciente y le decimos, ahí tiene unos culebrones de venas porque se ven así, bien marcadas. La flebectomía crea ese proceso inflamatorio que se va a ayudar a controlar con el uso de la media de compresión. En los procedimientos de venas, ¿verdad?, lo que siempre vamos a estar pendiente es que cuando uno trata, estas son las venas superficiales, cuando uno las trata no vaya a suceder un coágulo a una vena profunda. Las venas superficiales van conectadas al sistema profundo a través de unas venitas que se llaman las perforantes. Y si nosotros estamos tratando una vena superficial que está muy cerca de una perforante, pues pudiera suceder una inflamación o un coagulito a ese sistema profundo. Después de los procedimientos, nosotros somos bien enfáticos en el uso de la media de compresión porque esto va a ayudar a evitar un evento tromboembólico, ¿verdad?, agudo o como posible complicación de lo que es una cirugía del sistema superficial. Alguna de las otras complicaciones que en realidad hemos tenido muy pocos es que alguna de esas incisiones se infecte. Tiene que ver mucho con cómo el paciente se cuida después del procedimiento, que no se toquen las incisiones, que solamente se laven con agua y jabón, que no se remuevan los puntos que son los steri-strips, que se ponen unos puntitos en mariposa para proteger el área. Otra de las preguntas de nuestros pacientes, si un paciente tiene diabetes, ¿es más difícil que se cure? El paciente con diabetes, si no está bien controlada su azúcar y su hemoglobina glicosilada, definitivamente va a tener un retraso en el proceso de sanación. Todos nuestros pacientes en el centro son diabéticos, hipertensos, colesterol elevado. Tenemos muchos pacientes con enfermedad renal, con enfermedad de las coronarias. Por eso tienen unas enfermedades vasculares más avanzadas. Pero el paciente diabético que está optimizado, que se cuida en su hogar, que maneja sus medicamentos apropiadamente, no debe por qué tener una complicación, ¿verdad?, si se cuida apropiadamente después de la cirugía y sigue todas las indicaciones médicas. No es tampoco una contraindicación para no ofrecerle a un paciente un procedimiento venoso. Otra preguntita de nuestros pacientes, ¿cómo podemos escoger el tratamiento adecuado para usted? Es a través de un estudio venoso. Lo más importante es identificar la severidad de la incompetencia valvular o la hipertensión venosa, qué es lo que lo está ocasionando, y se desarrolla un plan que es individualizado. Hay pacientes que les va muy bien con sus medias de compresión y a pesar de que tienen venas varicosas engrosadas o
cambios en coloración en la piel, deciden que ese es el manejo, que ellos están contentos con el uso de la media de compresión, pues santo y bueno, pues no se hace nada más. Otra de las preguntas que tenemos aquí es cómo podemos prevenir la enfermedad tromboembólica en un paciente con COVID-19, ¿verdad? Con esto de la pandemia. A todos nuestros pacientes en el centro hemos sido bien enfáticos en que durante la pandemia deben continuar con el uso de las medias de compresión, y si es hallado positivo, ¿verdad?, que no dejen de usar su tratamiento compresivo. El COVID-19 va a crear un proceso inflamatorio a nivel del endotelio, y esto es lo que va a llevar a que haya eventos tromboembólicos en la mayoría de los pacientes. Nosotros, ¿verdad?, gracias a Dios, no hemos tenido que manejar ningún paciente con COVID-19 con eventos tromboembólicos hasta el momento, pero sí hemos tenido un aumento de nuestros pacientes que han ido deteriorando significativamente en su condición porque han tenido dificultad para llegar a sus médicos primarios, el médico de cabecera, para poder continuar con la consulta médica o con su tratamiento vascular. Así que yo les exhorto a todos los pacientes que me están escuchando que si usted está pasando por los síntomas del COVID-19, no tenga miedo a buscar ayuda o ir a su hospital más cercano, ya que se están siguiendo todas las recomendaciones del CDC, ¿verdad?, para evitar estos contagios, y usted en el hospital va a estar más seguro. Se están siguiendo protocolos de manejo bien estrictos y en las oficinas médicas, así que no debe ser una razón por el cual usted deje de buscar ayuda. Otra de nuestras preguntas, pacientes de cáncer con esa condición puede ser complicado. Los pacientes de cáncer con hipertensión venosa, sí, el cáncer puede desarrollarles un estado hipercoagulable y predisponer al paciente de cáncer a eventos tromboembólicos. Por eso es que es ayuda multidisciplinaria, ¿verdad? El hematólogo, el oncólogo, su médico internista, el médico vascular, y si se ha identificado que hay un evento tromboembólico después de una quimioterapia o una radioterapia, ese paciente se pone en anticoagulante y el paciente debe, a la medida que pueda, ¿verdad?, y si su condición de salud lo permite, utilizar las medias de compresión para evitar una recurrencia del evento tromboembólico, al igual que una anticoagulación apropiada. La anticoagulación, pues dependiendo del sector donde esté ubicada el coágulo, pues es el que se determina el tiempo de anticoagulación para el paciente. Otra de nuestras preguntas de nuestra audiencia: ¿a qué es lo que causa la condición de la insuficiencia venosa? El diagnóstico principal es una hipertensión venosa de las extremidades. Como les expliqué, incompetencia valvular, componentes obstructivos, factores hereditarios, cambios hormonales, sobrepeso, factores coagulopáticos. Diferentes condiciones pueden ocasionarle lo que es la hipertensión venosa de las extremidades. Por eso es que una evaluación pronta con un especialista en esta patología es lo pertinente. Aquí me piden que repita los teléfonos de nuestro centro. Nosotros somos parte de un equipo de trabajo que se llama Caribbean Vascular Center. Atendemos pacientes de toda la isla de Puerto Rico. Estamos ubicados en la avenida Tito Castro, en la Torre Médica del Hospital San Lucas, la oficina 602, y nuestros teléfonos son el 651-1429.
Y estamos a través del Hospital San Lucas al 787-844-2080, la extensión 602. Estamos a sus órdenes para servirles. Estamos comprometidos con la salud vascular en Puerto Rico. Tenemos un programa que incluye personal de secretarial médico que está disponible para contestar todas sus preguntas, enfermeros graduados, tecnólogas vasculares. Manejamos úlceras por hipertensión venosa de las extremidades con vendajes compresivos. Tratamos todas las patologías de vena, ya sea por incompetencia valvular o por componente obstructivo. ¿Verdad? Pues estamos bastante accesibles a nuestra población, que es una población que presenta muchos problemas vasculares, pues las comorbilidades, la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, la obesidad, la dieta, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos pacientes con enfermedad renal. La diabetes va a llevar a los problemas vasculares, es el progreso natural de la enfermedad diabética. Estamos a sus órdenes. En la Torre Médica del Hospital San Lucas, 787-651-1429 o al 844-2080. Y no duden en consultarnos para mejorar su salud vascular. Gracias por la oportunidad que nos dan de educar a nuestra población. Que tengan buen día.